eran aquellos tiempos que se venían a habitar de la meseta central. Llegaban a este lugar, de la zona de Los Santos, por todo hasta San Ramón, los primeros habitantes llegaron a este cantón. Hacían abras en los bosques para construir su rancho. Ahí traían a sus familias, eso me contaba Pancho. Decía mi abuelo Manuel, qué chancho que valía plata, estaba gordititico de manteca hecho una lata. Qué vacilón cuando el joven se enamore de la muchacha y el suegro que le decía, vaya afilándose el hacha, la tuca que tengo afuera en Íspiro para rajar, me la deja en estillitas si quieres clasificar. Él es Mario Torres Montero, quien tiene 65 años de edad y escribió un libro sobre retahilas. Se titula Mi pueblo pintado con retahilas. ¿Cómo inició? Yo hace unos 35 años me dio por escribir, pero me voy a copiar lo que es el Rosario al Niño y eso para empezar. Después son las canciones, íbamos a la escuela, al Día de las Madres, y entonces yo escribí algunas canciones para las madres y íbamos a presentarlas ahí a la escuela, pero había parado, ahí yo seguí en oficiando Rosario del Niño, fuimos a Canal 13 a grabar uno y en otras ocupaciones. Resulta que en una ocasión, hace como unos 4 o 5 años, escuché que en una universidad que hay aquí yendo para Rivas, daban un premio para el que escribiera las mejores retahilas o así. Escribió el libro para participar en un concurso de literatura en la Universidad Nacional, pero no lo ganó. Y entonces ahí quedó el libro escrito. Ese libro lo hice hace unos 5 años, tal vez. Y en 3 ratos de noche, 2 horas sacaba por noche cuando no había bulla y me ponía a escribir. Y ahí logré escribir 90 estrofas de un historial de Pérez Zeledón en pura retahila. Entonces hizo este libro. Ya tengo otro que me lo van a editar. Solo tengo que hacer un depósito para... Ahí lo tienen la Asociación de Escritores. Bueno, voy a decirle cómo más o menos fue que yo llegué a la Asociación de Escritores. Pero ese otro libro también es de retahilas. Sí, claro, sí. Este libro yo lo... forma parte de la Asociación de Escritores. Es correcto. Este vecino de las Mercedes de Cajón está muy complacido por lo que ha alcanzado. Don Mario afirma que es agricultor, pero que eso no le impide escribir. No, yo nací ahí en la Mercedes, una finca de mi abuelo en ese tiempo, y solo agricultura, la cual tuve solo opción de ir un año entero a la escuela. Sí llegué hasta cuarto porque iba 3 meses y pasaba a segundo y 3 meses porque el río me atajaba, y así huyendo hasta llegar a cuarto. Cabe indicar que este generaleño también forma parte de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Zeledón.